Bueno, y acá nos vamos a meter en la cocina. Acá está el verdadero secreto. Porque no es lo que le ponen a la buceca, no es como cocina la buceca, no es como hierve la buceca, es como revuelve la buceca, me dijeron, ¿puede ser? Algo de eso. Algo de eso. Pero la maestra Rachel está acá. Ah, mira. Harley. Una Harley Sporter. Sporter 883 Custom. ¿Qué características tiene en general? ¿Velocidad, consumo? No, la verdad que no sabría decirte muy bien, pero bueno. ¿Nunca llenaste el tanque cuando llegaste a un lado? No, llené, acá 200 kilómetros, el tanque más o menos. Mirá que venía el tanque, lleva 17 litros. 17, mirá que venía. Nunca dejé que se termine, pero bueno. ¿Cuánto hace que la tenés? 2 años. ¿Por qué Harley? ¿Podías comprar una Yamahita? He tenido. Una Honda. He tenido primero alguna otra moto japonesa. Ajá. Pero bueno, había que centrar a la leyenda. Exactamente. ¿Y la leyenda funciona o no funciona con las chicas específicamente? Contame, la verdad, ¿está saliendo en la tele? La que no. ¿No? ¿Sí? No, puedo decir, ¿viste? ¿Eh? No me permite. ¿No te permiten decirlo? Bueno, contame un poquitito más entonces. Mostrame la motito, está realmente divina. ¿Andás mucho, andás poco? ¿Paseás, no paseás? Mucho. Sí, cuando puedo viajo. Mira qué bien. La uso para viajar, nada más. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos vemos. ¿Características tiene la moto? Es mía. ¿Eh? Se la cuido como más que mi vida. Bueno, ¿cuántos centímetros cúbicos? 1700 centímetros cúbicos, modelo 2011. ¿Camina? ¿No camina? Algo camina. ¿Sí? ¿Algo? Algo también. ¿Y se consume todo o no toma nada? A ver, contá. No, super tranqui. ¿Sí? Super tranqui, 18, 20 kilómetros por litro. Mirá que tanque bien. De 22 litros, acompaña a todos los lugares. Impresionante, sinceramente. Sí, muy buena. Bueno, que la disfrutes entonces. Gracias, chao. ¿Qué quieres que te cueste? Todo. Estos son parlantes que funcionan con un MP3. Ajá. Te das cuenta, se enchufa fácilmente. Lo encendemos y vamos con música. ¿Qué tal? Si vamos a andar en moto, nos damos todos los gustos, ¿no? Bueno, me decías que tiene control de crucero también, de velocidad. Tiene control de crucero, tiene ABS, tiene caja de sexta. Lo cual hace que sea una moto para touring muy cómoda. Muy cómoda. Y además le pusimos el respaldo para... El sillín para vos también. Sí, claro, yo también me merezco el trato, ¿no? Así es que no, estamos muy contentos. ¿La moto anterior qué moto era? Una Sporter 1200 XL Roadster. ¿Y se nota el cambio? Se nota el cambio para los viajes largos. Para los... También le extraño, ¿eh? ¿Ah, sí? No, mucho. Mucho menos pesada también, me imagino. 200 kilos menos. Uff, hace diferencia también, ¿eh? Sí.